Para mí, Pilar es la persona con la que comparto los gastos del piso. Y conste que lo digo como algo muy romántico, porque para mí no hay nada más romántico que compartir gastos del alquiler en Madrid. Él es mi ser de luz, mi gemelo, el que ha estado ahí siempre, día tras día, a mi lado. Y joder, no puedo más de tenerle ya siempre al lado, pegado. Si quiero, ya, se acabó. Bueno, voy a utilizar la misma estrategia de Karate Kid. Me refiero a la buena, la que hizo el hijo de Will Smith. Hay un momento al final de la película que la estrategia que tiene es imitar los mismos movimientos que su oponente. Mi táctica para ganar es, pues, ser yo misma y ser, pues, la que soy y decir la verdad y cuando se ponga chulo, pues, ¡una hostia ya! No tiene, es como preguntar a una ameba su característica. Es una ameba. Bueno, la mayor debilidad de Pilar es que es una persona muy insegura. De hecho, ella siempre que acaba una actuación se siente mal, no sabe si la ha salido bien, si la ha salido mal. Entonces yo normalmente me acerco y le digo, oye, Pilar, a mí me ha gustado. Pero antes de que nadie hable con ella, yo soy el primero que habla con ella y le digo, a mí me ha gustado. Entonces, claro, eso le crea una paranoia enorme porque piensa, ¿qué pasa, que a los demás no les ha gustado? Les conozco del mundillo. Una vez me invitaron a su programa y hice cosas en ese programa que luego tuvieron que cortar. Yo le vi un día borracho en Malasaña. Estaba mal. Yo comparto agente de la condicional con él y llevamos la misma tobillera, el mismo modelo y eso nos ha unido muchísimo. ¿Verdad? Mi táctica para el combate va a ser eso, que esto sea lo más primitivo posible, que sea comedia a un nivel muy básico. Hay que hablarle como si fuera una persona, porque eso es lo que a él le desubica, creo. Sí, hay que intentar no alterarse con sus exabruptos y sobre todo no mirarle a los ojos. Hacer caso omiso a sus provocaciones. El punto débil de Facu Díaz es que es Facu Díaz. Y el punto débil de Miguel Maldonado es que es colega de Facu Díaz. Sin duda alguna, lo cardiovascular, ¿no? Lo que implique todo el tema circulatorio, todo eso es lo que no le va a funcionar. Sí, ¿no? Yo he mandado a un amigo esta mañana que ha venido y ha retirado del camerino de Ignatius todos los Danacol, así que está completamente desprotegido. Igual fallece, incluso. Pues estaría divertido.